con pancartas y con una manifestación por las calles de San Isidro del General. Así, los empleados del Poder Judicial en Pérez Celedón paralizaron sus labores durante la tarde de este lunes, como medida de protesta por el futuro que podría tener el régimen de pensiones. Bueno, básicamente nosotros lo que estamos es apoyando y buscando una, como lo dice aquí el cartel, una pensión digna y justa y que se nos respeten nuestros derechos. La molestia de los funcionarios nació después de que el jueves anterior, en una comisión especial de la Asamblea Legislativa, los diputados acordaron desechar una propuesta del gremio para garantizar la sostenibilidad del Fondo de Pensiones Judiciales. Sí, en realidad estamos buscando, pues, no como tal vez sea malinterpretado, tal vez por muchos ciudadanos o inclusive gran parte de la población, que se trata de privilegios, sino son derechos adquiridos. El servidor judicial pertenece a un régimen totalmente independiente, distinto al de la Caja Costarricense del Seguro Social. Aportamos conforme nuestros recursos y conforme inclusive los porcentuales que se tienen establecidos. Nosotros en ningún momento estamos viéndonos beneficiados de terceras personas o como se ha querido referir. En su lugar, los legisladores adoptaron como texto sustitutivo una propuesta por parte de la Superintendencia de Pensiones, SUPEM. Y pues por ello es que nosotros nos estamos manifestando toda vez de que se están atropellando y lesionando derechos de muchos, muchos servidores judiciales, no solo los que están en el primer ingreso o los que ya tienen un poco más años, sino también todos aquellos servidores judiciales que también estarían próximos también a jubilarse. Es una manifestación, como usted bien lo ha referido, pacífica, con muy buena voluntad, toda vez de una llamada de atención a los señores legisladores para que realmente tomen en cuenta a los distintos sectores del Poder Judicial, los hagan partícipes de estos estudios que están realizando. Este movimiento se realizó durante este lunes, al igual que en otras zonas del país, además de una manifestación frente a la Asamblea Legislativa, donde también hubo presencia de los empleados generaleños. El día de hoy estamos aquí para manifestarnos, igual los compañeros de todo el territorio nacional estamos en esta causa. En las próximas semanas podrían haber más noticias en cuanto a este tema que preocupa a los funcionarios judiciales.